quiero entregar. Esta invitación me la había hecho en varias ocasiones, pero infortunadamente por que se atravesaban agendas y demás no había tenido la oportunidad de venir, pero lo aprecio mucho. No nos vemos hace mucho rato, sí, hablamos por teléfono y demás porque él también es una persona supremamente ocupada. Nos conocimos en Univisión cuando yo era reportero y él era presentador deportivo. ¿No lo sabían? Sí, ¿no es cierto? Claro, 25 años trabajando él en Univisión. Y ahora pues ya él renunció a Univisión, renunció a un excelente trabajo. Yo soy testigo de eso, yo estaba ahí porque él amaba a su iglesia. Y él dijo ya, Dios me ha dicho, es tiempo de dejar a un lado la televisión y demás y centrarme en mi iglesia. Eso es admirable, eso es algo loable, eso habla muy pero muy bien de su pastor, del amor que él tiene por sus almas y demás, y ahí ha ganado más mi aprecio y mi respeto el pastor Tony López. Así que es un gustazo estar aquí con ustedes. Hay algo que me preocupa de esta iglesia, que no hay salvadoreños. Perdón, ¿hay mexicanos? ¿Sí? Hermanos mexicanos, ¿cómo están? Tengo una palabra de corazón para ustedes. No fue penal. Ahora sí vamos a ponernos serios. Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que yo sé que Él está en control, pero vamos a orarle y decirle, Padre, que sea tu fuerza y tu poder el que salga de esta boca, que yo soy un simple instrumento. No somos nada, nada, sino es Él el que está tomando nuestras vidas. Bendito Padre Celestial. Hoy en tu santo nombre te agradezco mucho, pero mucho la oportunidad de estar aquí, Señor, frente a estos maravillosos hermanos, preciosa gente, Señor, que no los conozco, Padre, no me conocen, pero sabemos que somos hermanos en ti, Señor. Bendice este lugar, bendice este momento, bendice este auditorio y principalmente, Señor, que tu palabra que sale de mi boca sea bendecida, Padre amado, para que cambie y transforme vida, Señor. Yo no soy nada, Padre. Yo lo confieso, Señor, lo digo frente a testigos, yo no soy nada, Padre, nada. Eres tú el que gobierna, eres tú el que manda, eres tú, Señor, el que merece toda la honra y toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero repetir el Salmo 101, que lo usamos para oración, porque es un salmo que habla mucho, pero mucho, mucho de la perspectiva de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un joven de Dios. Dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Mire lo que dice, quiero resaltar estas palabras. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Lo más importante en una casa, en un hogar, en cualquier lugar, es la integridad de una persona. Las cosas bonitas, la belleza, todo lo demás se va a un lado. Hablando de belleza, mi preciosa esposa, se las presento, mi querida Sandra. Por eso es que ven mujeres tan bellas con hombres tan feos. Porque si uno es feo, dice, me toca integridad para que se enamore de mi interior. Y si ustedes quieren ver lo bella que va a ser mi esposa en unos años más, ahí está mi preciosa suegra, para que vean, que nos visita de Colombia. Y la generación seguirá tan hermosa que ahí está mi bella hija, para que vean que seguimos... Mi otra hija tiene 19 años, está en su iglesia en San José. Le digo, ¿quiere escuchar a predicar a su papá o ir con su novio a la iglesia en San José? Y adivine lo que dijo. Integridad es más importante que cualquier cosa en un hogar. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Dice el Señor, ninguno de ellos se acercará a mí. Sabe que la carrera del cristiano no es una carrera de 100 metros. Esto no es de un mes, no es de dos meses, no es de cumplir dos o tres años y ya, me desvié, no me gustó.
No me gustó cómo predicaban allá, no me gustó lo que me decían y me desvié, dice el Señor, que eso no llegará a él. Dice, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Cuidado con el chisme. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Usted dice, no, es que no existe la perfección. La perfección bíblicamente existe. Humanamente la perfección existe. Lo que no existe es la perfección divina en el hombre. ¿Por qué le digo esto? Pues porque la palabra de Dios siempre habla de perfección. Cuando Dios hablaba de Job, decía varón perfecto, ¿se acuerda? Él decía varón perfecto. ¿Y qué es la perfección en el hombre? La perfección en el hombre es tratar de avanzar y avanzar y avanzar hasta que tenga un límite humano en la vida. Usted puede ser perfecto humanamente. ¿Sabe cómo? Buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Y tratando siempre de hacer el bien y lo mejor. Esa es la perfección que se busca en el hombre. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Dice más abajo en el número 6, mis ojos pondré en los fieles, fidelidad, de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección me servirá. No habitará dentro de mí, de mi casa. El que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Oye, esto es serio. Es serio. ¿Usted sabe por qué hay tanta silla vacía en las iglesias? ¿Usted sabe por qué hay tanta situación tan difícil en la vida? Porque es que toda la gente cree en Dios. Nosotros los hispanos, usted pregúntele a cualquiera si cree en Dios y dice, yo creo en Dios. Es que es muy fácil decir yo creo en Dios. Lo que es difícil en verdad es asimilar quién es Dios. Es que ¿quién es Dios? Yo me pongo a pensar y lo he hablado muchas veces con mi esposa y digo, si la gente tuviera una cabeza lo suficientemente amplia para saber que el mismo Dios que está en estos momentos aquí con usted y conmigo es el mismo Dios de Israel que liberó a su pueblo, que abrió el Mar Rojo, que destruyó un ejército que lo perseguía, que mandó plagas a un faraón con un corazón duro, el mismo Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para que usted y yo seamos salvos, si es el mismo Dios, ¿usted cree que si la gente tuviera eso en su cabeza, las iglesias no estarían repletas queriendo escuchar el mensaje de este Dios? Pero nosotros creemos que Dios es una historia, algo que nos contaron como bonito, ¿verdad? Qué bonito es escuchar eso, sí, me gusta, cuando tenga tiempo voy y lo escucho. No, Dios es vida y es real. Cuando nuestra mente se abre a este principio, nosotros ya tenemos la capacidad y la fortaleza de saber que esto no es un paso ni un camino de meses o de años, que esto es para toda la vida. Para toda la vida. Y Dios es fiel. Dios es fiel, es justo y es real. Le voy a entrar a una historia para esta enseñanza que se llama Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Gracias, hermano. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 horas y media, muy bien. Les voy a hablar de Ezequías, que fue un personaje que estuvo en el siglo VIII antes de nuestro Señor Jesucristo. Él fue rey de Judá, fue hijo del rey Acaz y fue un hombre justo, fue un hombre bueno. Él reinó 29 años en Jerusalén. Inclusive se recuerda mucho a Ezequías porque Ezequías fue el rey que acabó mucho con la idolatría del pueblo en aquellas épocas. Se recuerda también porque en aquellas épocas también lo que era la celebración de la Pascua se había opacado mucho y el rey Ezequías regresó nuevamente la tradición de la Pascua para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho por Israel. Entonces él tuvo una cantidad de cosas muy buenas y él fue un hombre de Dios, sirvió al Señor con todo su corazón y tuvo paz en toda su vida y durante todos sus años. Pero le ocurrió algo a Ezequías que nos ocurre a todos los que estemos aquí en la faz de la tierra. ¿Sabe qué le ocurrió? Se enfermó. Vámonos a Ezequías 38 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para conocer la enfermedad de Ezequías.
Imagínese usted ese concepto. Ezequías está ahí tirado en una cama, el pobre se está muriendo, y entra Isaías y le dice: Jehová te dice esto. Yo me imagino que Ezequías, siendo un hombre de Dios, se puso pero dichoso, dijo: Dios, vino este hombre a sanarme, vino este hombre a levantarme, a restaurarme, ¿verdad? Y le dice Isaías: Jehová te dice esto, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces imagina esa noticia, que se la mande, no el médico, porque cuando el médico le dice a uno: oiga, usted está grave, no dice, eso dice usted, pero Dios dice otra cosa. Pero si ya llega Dios y le dice: oiga, ordene su casa porque se va a morir, ¿cómo queda uno, verdad? Terrible. Ahora yo le hago aquí una pregunta. Levante la mano, porque de verdad, si hay alguien que levante la mano, tiene que hablar conmigo cuando acabe este servicio. Le tengo que pedir sugerencia y consejo. Levante la mano el que sabe cuándo se va a morir. Nadie. Ustedes y yo estamos aquí hablando sabroso, estamos llevando el mensaje del Señor. Yo regreso para San José, yo no sé si llegue a San José. No lo sé. Es que nadie tiene la vida comprada. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros que, como Ezequías, que era un hombre de Dios, iba a morir? Dios le mandaba a decir algo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es increíble, vamos a quedarnos ahí. ¿Por qué en la actualidad y siempre nos da tanto miedo morir, y en muchas ocasiones no estamos preparados para morir? Somos de esas personas en las cuales, pues sí, nosotros tenemos una fe, ¿verdad? Y sabemos para dónde nos vamos, y todo esto es muy lindo, sabemos que hay una vida eterna, pero nos da miedo morir. Es una naturaleza humana el conservar y el preservar la vida. Pero lo importante es que estemos preparados para morir. Si nosotros nos preparamos para morir, sabremos cómo llevar una vida más tranquila, porque estamos listos y estamos dispuestos. A mí me gusta tanto, mire, me da tanta satisfacción cuando voy donde una persona en Cristo y está ya enfermita, y uno tiene que tratar de darle consuelo, como mi papá se estaba muriendo y nosotros tratábamos de darle consuelo, y él era el que nos daba consuelo a nosotros. Él era el que decía: a mí, pero no llore, ¿por qué llora? Más bien vaya, limpie esas lágrimas, vaya, déle un café a su mamá, y uno y el hombre muriéndose, y uno, pero no lo entendía. Es la paz de Dios. Esas señoras que usted las vio todo el tiempo allá en la iglesia, alabando al Señor, con una vida en paz, con una vida tranquila, recibiendo mensaje, haciendo vida a sus predicaciones, y llegan allá viejitas, ¡ay, me va a morir! Quedan ahí, tranquilas, en paz. ¿Quiere ser usted de esos? Haga lo que dice la palabra de Dios, ordene su casa para que esté preparado en el momento que tenga que pararse frente al Señor. Ordene su casa. Vamos a ver cómo están las casas de nosotros en estos momentos. ¿Cómo está la sala de su casa? Porque la sala de la casa, démosle un significado a las salas de nuestra casa. ¿Qué pasa en las salas de nuestra casa? En las salas de nuestra casa, pues nosotros recibimos visita, pero principalmente ahí lo que hacemos es que hablamos. ¿Cómo está la comunicación en su casa? Hay algo que a mí me gusta mucho de mi casa, tiene esos muebles sucios. Y eso yo veo a mi pobre esposa dándole y dándole, porque los usamos, nos encanta usarlos. Sentarnos ahí, hablar con nuestros hijos, decir cómo están las cosas, cómo te va, qué has hecho, cómo va el colegio, cómo va la universidad, problemas relacionales de amigos, de parientes entre nosotros, nos sentamos y los hablamos, nos comunicamos, hacemos una célula donde se reúne la gente, donde llevamos el mensaje de Dios. ¿Cómo está la sala de nuestra casa? O es que a veces simplemente compramos los muebles y no se siente ahí, no se siente ahí, que me lo va a manchar, no traiga ahí ese café. ¿Será que la sala de nuestra casa está limitada simplemente a verla bella y espectacular, o está limitada a que haya una verdadera conversación como familias? Una enseñanza de Dios. ¿Usted hace célula en su casa? ¿Usted se reúne con grupos, discuten la palabra del Señor, hablan, oran, planean en el Señor las cosas? Le dicen a los matrimonios que están a punto de acabarse: siéntese aquí en mi sala, que vamos a empezar a aclarar esto en el nombre del Señor. ¿Cómo usa la casa? ¿Cómo usa su sala?
Mateo 6:19 dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, ahí está su corazón. O sea, en esa sala, ¿cuál es el tesoro? Ay, la última porcelanita, lo bonita, el televisor plasma de 56 pulgadas que me costó $800 para que quede todo bien lindo, o está en su corazón el saber que es un sitio de comunicación y que su comunicación con su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares es correcta, es sana y está bien en esa casa. Empecemos a ordenar nuestra casa por la sala. Vámonos al baño. ¿Cómo está ese baño de nuestra casa? El baño es el lugar que nosotros usamos para bañarnos, ¿verdad? Para lavarnos, para limpiarnos, para quitarnos toda la mugre y demás. ¿Cómo está esa parte de nuestra casa? ¿Cómo está esa limpieza espiritual nuestra? ¿Cómo está ese pedir perdón a diario, esa oración? ¿Cómo está ese levantarnos? Yo no digo que a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, a las 8, a la hora que se levante y decir, Señor, hoy es un día en el cual me limpio de mis pecados, me arrepiento de verdad y empiezo a aprender de ti, a llenarme, a bañarme, a purificarme. ¿Cómo está el baño de su casa? ¿Cómo está nuestra purificación, nuestra limpieza? ¿Podremos tener la tranquilidad de acercarnos a alguien y oler bien? Que digan, oiga, esta persona se nota que está limpia, se nota cómo están nuestros ojos de cristianos que en verdad estamos en paz con el Señor con todas nuestras cosas. ¿Cómo están las finanzas de nuestra casa? Se me había olvidado preguntarle por las finanzas de nuestra casa. ¿En verdad estamos pagando las deudas o nos estamos endeudando y nos estamos metiendo en cosas que sabemos que no podremos pagar? Que el carro último modelo, que lo uno, lo otro. Usted sabe que el problema que tenemos aquí los latinos no es que aquí sea costoso vivir. No es que aquí hay gente que dice, ah, es una jaula de oro. ¿No han escuchado eso? Una jaula de oro, yo ya no sé ni cómo vivir. Ese no es el problema. El problema es que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por las tentaciones de la economía, de lo que ofrecen acá. Usted aquí entra por un carro y sale con el carro montado, pero después vaya, páguelo. Usted entra al Best Buy o cualquier sitio de eso, se lleva el televisor que quiere, pero después vaya, páguelo. Porque aquí son buenos para engancharlo a usted en las deudas. ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo están nuestras responsabilidades con el diezmo? Hay personas que dicen, uy, va a hablar del diezmo, Dios mío, yo le dije que a esta reunión no me trajera. No, es la verdad, es una responsabilidad que tenemos nosotros con el Señor, con nuestra iglesia. Mantener la palabra del Señor. A mí me hablan del diezmo y dicen, ¡ay, qué corderos allá que se gastan la plata! Le digo, pero mire, cuando yo no estaba en el Señor, me gastaba más del 10% en porquerías. Se lo gasta usted en tragos, se lo gasta en cigarrillos, si usted se lo gasta en eso, para ellos está bien, pero hay de que lo ponga en una iglesia. No se deje comer cuento. El diezmo es algo real, es un principio, es una obligación. ¿Cómo están nuestros diezmos? ¿Somos responsables con nuestro principio con la iglesia? ¿Cómo están nuestras deudas? ¿Estamos cometiendo las locuras de estarnos enganchando y enganchando y enganchando en cosas para después tener que trabajar tres veces más para pagarlas? Ahí es el principio donde se rompen muchas cosas en nuestro hogar, en la irresponsabilidad de nuestros manejos financieros. Entonces ahí se pierde la comunicación porque no tenemos posibilidad ni tiempo para comunicarnos con nuestros hijos ni con nadie. Ahí se pierden muchas áreas. No tenemos tiempo ni de ir a la iglesia porque nos toca trabajar los domingos porque tenemos que pagar la camioneta tan linda que compré. ¿Verdad? Ordena tu casa, dice el Señor. ¿Cómo más podemos ordenar nuestra casa? Vámonos para la habitación. La habitación. Antes de entrar a la habitación, bienaventurados los de limpio corazón, Mateo 5:8, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón es mantenernos limpios todos los días, confesar nuestros pecados, dar testimonio de vida y seguir adelante. ¿Cómo está nuestra alcoba? ¿Cómo vivo yo en mi alcoba? O sea, en realidad tengo una relación fiel, verdadera, con mi esposo, con mi esposa, la tengo en verdad.
O sea, el Señor puede abrir la habitación y saber lo que dice su palabra tan maravillosa cuando dice que es honroso para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Efesios 13:4. Honroso sea en todos ustedes, en todos nosotros los que hemos tomado esta decisión, el matrimonio. Y honroso sea el lecho sin mancilla. ¿Cómo está esa habitación? ¿Cómo está esa cama? ¿Tendremos la posibilidad de decir abiertamente, Señor, mire mi habitación? Es una habitación de honra, es una habitación donde no tengo absolutamente nada que esconder. Ordene su casa, porque morirá. En algún momento moriremos y tendremos que mostrarle todo esto a Dios. ¿Cómo está nuestro garaje? Porque nuestro garaje es cosa seria. Allá en el garaje metemos todo lo que ya no nos sirve, ¿verdad? No, eso es increíble. Esa es mi lucha. Mi lucha en mi casa es el garaje. Porque yo siempre, cuando estoy aburrido, mi esposa ya sabe para dónde ir al garaje. Empiezo a mirar, ¿qué hace más de un año que no uso para tirarlo? ¿Qué tengo guardado por ahí para botarlo? Las cosas con el Señor es lo mismo. En muchas ocasiones nosotros damos el paso para el Señor y las cosas que tenemos que botar no las botamos, las guardamos. Ahí en el garaje para ver los recuerdos. Los recuerdos, las nostalgias. ¿Usted sabe que las nostalgias no son cosa de Dios? Ay, es que yo me acuerdo allá en mi época en El Salvador lo bien que yo vivía y me acuerdo del exnovio que estaba allá y que ahora lo vi por Facebook, pero yo ya le puse un me gusta nada más. Pero, ¿dónde están esos recuerdos en el garaje? ¿En verdad usted ya los tiró o los mantiene ahí guardados? ¿Qué pasará cuando el Señor abra el garaje y vea y diga, oiga, aquí en sus recuerdos estaba que a usted le gustaba el traguito y por ahí veo que todavía se echa unas, que le gustaba el cigarrillo, por ahí veo que todavía se fuma unos? O sea, guardamos cosas en el garaje, ¿verdad?, que en verdad no las queremos tirar, sino digamos, dejémoslas ahí guardaditas por si acaso. Ordena tu casa, ordena tu garaje. Todos los recuerdos del pasado que te han herido, que te han dañado, que a fulanita y Pepita que no la perdono, que la que me miró, que la que me hizo, la que me quitó, es tiempo de sacar y botarlo. Es tiempo de limpiar ese garaje. Es tiempo solamente de guardar y archivar cosas que nos sirven y que nos producen algo bueno en la vida. Ese es el garaje de nuestro hogar. Denle un aplauso al Señor. Él se lo merece todo. Y de paso también despertamos a alguno que otro que por ahí se haya dormido. Sabe que nosotros escondemos cosas en el garaje, pero hay una cosa muy particular. Cuando nos encontremos con el Señor, todo, absolutamente todo, saldrá a la luz. Ya no habrá garaje para esconder absolutamente nada ni para guardar absolutamente nada. Lucas 8:16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que entren y vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Usted lo podrá tener bien escondido, pero Dios sabe dónde está. Él sabe dónde está. Ordena tu casa. Hay unas cosas muy importantes que nos ocurren en nuestra casa, ¿verdad? Cuando nosotros entramos al Señor, en muchas ocasiones a nosotros nos gusta mucho escuchar las cosas de Dios, nos impactan, nos emocionan, aprendemos, pero tenemos conveniencia. Decimos, yo quiero aprender de esto, pero no quiero aprender de lo otro. Eso no me interesa. Cuando nosotros hacemos eso, prácticamente le estamos abriendo la puerta al Señor Jesucristo y decirle, Cristo, entra en mi casa. Mira mi habitación. Lecho sin mancilla. Mira mi baño. Todos los días yo ahí me purifico. Mira mi sala, cómo hablo con mis hijos. ¡Ay, ay, ay! El computador no me lo toque, Señor. El computador sí no. ¿Verdad? ¡Ay! Señor, por favor, el televisor no me lo toques. Ay, si es que yo, Padre, necesito verme los 4 partidos al día, necesito gastar esto.
Padre, es que yo de vez en cuando sí necesito ver a las muchachitas ahí o necesito estar metido en el Facebook, en el computador. Yo no estoy diciendo que el Facebook sea malo, ni mucho menos. Yo lo que le estoy diciendo es que todas las cosas que nosotros gastamos o usamos en demasía se vuelven idolatría para nuestra vida. Y empezamos a desperdiciar nuestra vida en determinadas situaciones. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta. Pero ¿sabe qué? Yo no veo más de uno o dos partidos a la semana. Me gusta mucho el cine, pero no veo más de una o dos películas a la semana, cuando tengo mi tiempo libre. ¿Sabe por qué? Porque pues me parece que ya lo demás es gastar en idolatría, es desperdiciar la vida. Entonces, en muchas ocasiones nosotros le decimos al Señor, mira, toda mi casa está perfecta, pero esto sí, déjamelo ahí quietecito, porque yo con esto no puedo dejar de vivir. ¿Sabe qué pasa? Que Dios te quiere a ti y me quiere a mí al 100%. Es un desafío. Pero sabe que es la perfección del hombre. La perfección del hombre es abrirle nuestra vida al Señor al 100%. Le damos las llaves a Jesús de nuestra casa, pero le dejamos cerradas algunas habitaciones donde no queremos que Él entre. En nuestra casa tenemos grietas, tenemos algunas goteras, donde por más bonita y limpia que la tenemos y arreglada, está el... La goterita y la goterita y la goterita que tarde o temprano empezará a dañar las paredes de nuestra casa. A veces hacemos una limpieza estilo Colombia cuando llegaba la visita y uno iba tarde, levantaba usted el tapete y cogía y barría por debajo y lo tapaba ella. ¿Verdad? A veces hay cosas en las cuales hay en nuestra casa que no son graves, pero que tarde o temprano dañarán nuestro hogar. Vamos a leer Efesios 4:28 para que lo entendamos. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis llamados y sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, mire las goteras, estamos hablando de las goteras, ¿verdad? Palabra corrompida de vuestra boca, pasa. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, andar maldiciendo, y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también los perdonó en Cristo Jesús. Es que a veces tenemos o creemos que tenemos una casa completamente ordenada, una casa bien estructurada, una casa muy linda, muy tranquila, muy acomodada, pero hay de que esta mujer me diga algo porque yo me volteé, ¿cómo será? Pero si usted, la pupusa me la hizo. Empezamos a tener determinadas cositas que van agrietando y agrietando nuestro hogar. Mire, a mí me gusta que venga mi familia a este tipo de charlas, porque pues en cierta medida miden la situación, ¿verdad? Ya me dio calor, perdón. Ya me emocioné. ¿Puedo ponerlo acá? ¿Está bien? Me gusta que venga mi familia porque ellos, pues, y está mi hija, y no me da vergüenza decirlo. Yo era una persona, o soy una persona de un temperamento muy fuerte. En Colombia dicen, se me salta la piedra. Me enojo muy fácilmente. Y en muchas ocasiones, sí, o sea, el hombre es fiel, el hombre es responsable, el hombre hace, el hombre botó su pasado, el hombre dejó de tomar, el hombre hizo de todo. Pero no lo van a poner de mal genio porque ay, 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 ay. ¿Verdad? Muchas ocasiones, yo tengo dos hijas, en muchas ocasiones, la hija ya tiene novio, pero el papá no se puede enterar. Con la mamá, mami, no sé qué. Sí, mijita, pero no le diga nada a su papá porque ya sabe cómo se pone. Ahí hay un problema. Hay algo, ahí hay una gotera en la cual
Hay un temperamento que si a usted, querido padre, o a usted, querida madre, le ocultan algo en su casa, hay algo que arreglar ahí. Hay algo que arreglar, porque la casa tiene que ser completamente abierta para todos. Y yo era una persona, o soy una persona de mal genio, pero controlado. Controlado, y se lo puedo decir aquí delante de mi esposa y mis hijas. Yo me he sentado y les he dicho, díganme por favor qué tengo que cambiar. No, papá, su mal genio. Y uno no lo acepta, ¿verdad? Yo de mal genio. No, uno no lo acepta. Uno dice, ok, entonces tiene uno que estar ahí caminando y tengo que controlarme. Si me dicen, tengo que controlarme, hija, ven acá, por favor, hablemos, dialoguemos, tratemos de, trate de botar y de romper esa gotera. Y pasa un tiempo y le digo, ¿cómo voy? Mejorando, papá, bien, voy mejorando, porque los termómetros de uno en realidad son su familia. Ese es el termómetro de uno, no es el amigo, no es el compadre, no es el primo, eso es, compadre, eso, pégale tres gritos y véngase que usted es el varón. No, ese no es el termómetro de su hogar, el termómetro de su hogar es los que están al lado suyo y los que sufren o disfrutan con sus decisiones. Y créame, yo lo he hecho, yo les digo, ¿cómo voy? ¿He mejorado? Si has mejorado, listo, voy para allá. Y siempre recuerdo esa situación que digo, mi hija me dijo, mi esposa me dijo que mejorara en esto y en esto y en esto. Y es un trabajo para toda la vida. Pero créame que en el Señor, en Cristo Jesús, usted puede cambiar cualquier situación de su vida. Dios rompe maldiciones. Ah, es que mi familia todos éramos así. Pero que antes agradezca que no le siento la mano porque mi papá, uff, mi papá, mi mamá, eso la levantaba y le daba tres vueltas. Antes agradezca que voy a la iglesia del pastor Tony López y ya no le, ya solo grito. No, no. Dios te pide un 100% en tu vida. Esto es gracioso, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, también es serio. Nosotros lo, pues yo se lo digo de manera graciosa para que lo entendamos, pero es algo muy serio. Porque esas goteras que poco a poco van pegándole a la pared, en cualquier momento la van a tumbar. En cualquier momento la destruye. Y si usted se da cuenta de las grandes relaciones se han destruido por pequeños detalles. Usted ve gente en Dios, gente en el Señor, gente en la iglesia por muchos años que se han divorciado. Que sus hijos no les hablan. Y usted dice, pero ¿cómo se ha sido un hombre de Dios tanto tiempo? Pero sabe que los pequeños detalles han destruido esas grandes relaciones. Y el diablo sabe por dónde ataca. El diablo sabe por dónde ataca. Él sabe que si su temperamento es fuerte, por ahí entra. Él sabe que si sus ojos son débiles, por ahí entra. Por eso el apóstol Pablo decía algo particular, decía, es que mis debilidades me fortalezco. Porque cuando usted conoce sus debilidades, es la manera en la cual usted puede empezar a atacar sus propias debilidades y hacerse fuerte. ¿Amén? Muy bien. ¿Están aburridos? Ok, muy bien. Había algo muy particular en Ezequías, ¿verdad? Y es que Ezequías estaba muriendo. Y es algo muy triste, yo no sé si ustedes lo han vivido, yo sí lo he vivido con personas que he conocido. Y es que la gente, usted está invitando a que venga a la iglesia, a que escuche la palabra de Dios, y la gente siempre le saca excusas, le saca cosas que no puede, que vino, que salió, que fulanito, que sultanito, nada, siempre le sacarán excusas. Pero cuando estas personas están en lecho de muerte, o les diagnostican una enfermedad, o les pasa lo uno o lo otro, enseguida quieren venir a la iglesia. Y a veces es tarde. Se están muriendo y están entubados en una clínica y dicen, Señor, ¿sabes qué? Ahora sí, si me sacas de esto, te prometo que voy a predicar por todas las naciones. Le voy a decir algo, venga a la iglesia y predique para todas las naciones, ya que en estos momentos ni usted ni yo estamos entubados. Porque ¿de qué nos va a servir después cuando nos estemos muriendo? Estamos en el lugar correcto.
Y Ezequías pues lo sabía, Ezequías estaba ahí y cuando vino el profeta Isaías, entonces él hizo algo muy particular, es lo que le quiero leer ahora. Vámonos a número 2. Vamos en que Isaías le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Mire lo que hace Ezequías. Él vuelve su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Le oró al Señor. Y le dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora. Mucho cuidado. Tenga bien presente esto. La oración de Ezequías. Dice, recuerda, Señor, he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Mire, es que a mí esto me emociona tanto, me parece tan bello. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dile, yo creo que ya Isaías estaba yendo, diciéndole, bueno, ya le di a este la noticia, vámonos porque empezó a llorar. Entonces le dijo, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Mire la oración del Señor, mire lo maravilloso que es Dios cuando uno ora de verdad. Dice, añado a tus días 15 años y además de eso le da una larga vida con promesa. Porque le dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. En esa época estaban en guerra de invasión, y a esta ciudad ampararé. O sea, no solamente le dio salud y bienestar, sino le dio promesa de éxito, de realeza, de protección, de prosperidad. Oiga, qué bonito es el Señor, ¿verdad? Pero es que eso no es para todo el mundo. Isaías dijo tres cosas que son muy difíciles de decir, pero que son la clave para que Dios nos escuche. Dejémonos de cuentos. Esto de la oración no funciona para todo el mundo. Y se lo digo bíblicamente, la palabra del Señor dice que el hombre debe tratar a su mujer como vaso frágil para que sus oraciones no sean ¿qué? Estorbo. ¿Sí o no? Que no sean estorbadas. Aquí para que Dios escuchara la oración de Ezequías, Ezequías le recordó a Dios tres cosas que son claves para que sus oraciones y mis oraciones sean escuchadas para el Señor. A mí me llega a veces personas que yo sé que no andan en una vida correcta, me dicen, hermano, ¿sabe qué? Ore por mí. Le digo, ¿por qué? Dice, no, es que yo quiero un trabajo. Le digo, hermano, venga, ¿y usted ora? No, yo no oro. ¿Usted viene a la iglesia? No. ¿Usted? No. Digo, ¿y entonces cómo quiere que Dios lo escuche? ¿Cómo quiere? Si es que Dios puede estar en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios no se va a manifestar en su vida si usted definitivamente no cambia su manera de vivir. Y así pasaba con Ezequías. Ezequías le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí, recuerda que yo he vivido en verdad. Fue lo primero que le dijo, ¿se acuerda? O sea, él no ha sido hipócrita ni con Dios, ni ha sido hipócrita con los hombres. Fue sincero, nunca fue un doble, nunca fue un falso. Él intentaba siempre mantener su vida en verdad, en integridad, le dijo después. Soy de íntegro corazón. La integridad no quiere decir sin pecado, sino la integridad quiere decir que usted ande arrepintiéndose de sus pecados en todo momento y que no los vuelva a repetir. Que cuando usted salga como una persona pública, que era Ezequías, y diga, bueno, si alguien tiene algo mal que hablar de mí, que lo diga de una vez. Y que nadie levantara contra el testimonio porque era un hombre íntegro. Y por último le dijo, y he hecho lo que es agradable a tus ojos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito tener usted la posibilidad de decir, Señor, he sido agradable ante ti en mis finanzas. He sido agradable ante ti en mi tiempo, en mi trabajo, Señor, con el trato a los demás. ¡Qué bello! Es tener usted la posibilidad de decir, Padre, ¿sabes qué? He vivido en verdad en mi hogar, he vivido en integridad en mi hogar, en mi trabajo, en mi vida.
he vivido haciendo lo que es agradable ante ti. Para ti es agradable que no mienta, no miento. Para ti es agradable que no diga groserías, no las digo. Para ti es agradable que no esté en vicios, no los tengo. Lo saco de mi vida, lo lucho, lo peleo, lo que tenga que hacer lo hago para ser diferente. He tumbado mi orgullo, Padre. Para ti es agradable que perdone, Señor, perdono. Ah, no, yo perdono, pero no olvido. No, eso no te lleva a ningún lado. Para Dios es agradable perdonar y pedir perdón. Que si usted alguna vez cometió algún problema con algún familiar, algún amigo, vaya y le diga, ¿sabes qué? Yo cometí este error, perdóname. Perdóname. Dejemos ya de estar peleando, dejemos de estar discutiendo. ¿Cuántas familias separadas? Porque no, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero es que eso no lo puedo perdonar. Por favor. Por favor. Es tiempo de empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Todo lo que sea agradable a sus ojos, perdone, pida perdón. Cambie su manera de ser. Bote ese hábito, bote ese vicio que está con usted. Bote esos malos pensamientos, bote esas situaciones de computador o de televisor que en verdad usted sabe que no agrada a Dios. Hágalo. Yo tuve que hacerlo. Y se puede hacer. Si usted quiere que sus oraciones sean escuchadas, viva en verdad, viva con íntegro corazón y haga lo que es agradable a Dios. Vamos a aprendérnoslo. Viva en verdad. Segundo, integridad. Y tercero, lo que es agradable al Señor. Cuando usted cumpla estas tres facetas en su vida, se va a dar cuenta cómo sus oraciones, ¡fum!, vuelan ante los ojos del Señor. Sus peticiones, yo veo gente que, Dios mío, qué manera de orar la que tienen eso. Padre celestial, amado Dios, que caiga del cielo y consuma el fuego del pecador. Y sus vidas. Y veo unas personas que de verdad, a veces ni dicen palabras ni bonitas ni majestuosas, pero tienen una integridad en su corazón, una verdad en su vida, y andan tan pendientes de no molestar a Dios en nada de lo que hacen en su vida, que el decir Padre amado ya las glorifica. Para ser sanos, hay que creer en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para ser sanos, hay que clamarle al Señor. Clama a mí, yo responderé, dice Jehová de los ejércitos, y te daré grandes cosas ocultas que tú ni conoces. Para ser sanos, hay que saber que Él es la medicina que necesitamos. He aquí, yo les traeré, les doy el versículo Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y por último, que fue lo que hizo Ezequías, Salmo 10:17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Es tiempo de cambiar o no es tiempo de cambiar? Por una sola razón, por una, es tiempo de cambiar, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Voy a dejarlos con un testimonio de algo que yo viví, y que si hay algo que yo temo en esta vida, ¿sabe qué es? Decir cosas que no son. Yo temo mucho, sobre todo en las cosas de Dios, temo muchísimo decir una mentira, y lo que les voy a decir me ocurrió tal y como lo viví. Y no lo iba a decir, pero Dios puso en mi corazón decirlo en estos momentos. Hace 11 años, cuando yo trabajaba en Univisión, me llamaron a reportar un asesinato de una niña de 15 años. Entonces, me dio mal genio porque dije, ay, a las 4 de la tarde y ahora cambiar la historia y todo eso. Y me fui con un camarógrafo. Y allá en el sitio donde había muerto la niña estaba el otro camarógrafo subiendo la señal y todo lo demás para poder salir de ahí en vivo. Entonces yo llegué ahí y dije, bueno, ¿qué hago? Voy a buscar al jefe de la policía para que me cuente la historia. Me fui donde el jefe de la policía que estaba ahí, le pregunté la historia y el hombre me la contó. Me dijo que
habían dos autos que se habían cruzado y al cruzarse, como que eran de pandillas, entonces se miraron y la cosa, y un auto le disparó al otro. El auto donde le dispararon, al que le dispararon, tenía una joven de 15 años y el conductor. Las balas le pegaron a la joven y la mataron. Entonces lo que hizo el conductor fue que abrió la puerta, la tiró, cerró la puerta y se fue. Huyó. Y la niña de 15 años quedó ahí tirada. Cuando, mire, yo he escuchado noticias de todo. O sea, esa noticia en verdad para mí no era fuerte a todo lo que yo había escuchado. Pero en ese momento tocó mi corazón de una manera increíble. Yo me sentí mal. Pero mal, me sentí triste. Y cuando yo fui y yo le dije a los camarógrafos, le dije, oiga, ¿sabe qué? Qué tristeza esto, lo que le pasó a esta niña. Yo creo que en verdad si esta niña hubiera estado en una iglesia el domingo pasado, en estos momentos estaría con el Señor. Dije, pero de pronto esta niña que la llamaron y le dijeron ven a la iglesia, de pronto ella dijo, yo estoy muy joven para ir a una iglesia. Yo tengo mucha vida por delante. Puf, tengo vida en cantidad. Más adelante, cuando ya sea viejita y aburrida, de pronto voy a una iglesia. Y yo les decía, ¿sabe? Es muy triste porque si tuvo ese pensamiento, en estos momentos esa niña no está con el Señor. Y los dos camarógrafos, que ninguno pues era creyente, se miraron y se empezaron a reír. Se burlaban, ¡ah, qué risa y qué guajua! No entendían. Pero a mí no me importó, yo tenía mucha tristeza ese día, me dio mucha tristeza. Y llegué hasta el camión para empezar a editar y hacer las cosas, y se me acercaron una niña de aproximadamente 8 años y otra niña de 2 años, y estaban agarradas de la manito, la una de la otra. Y yo recuerdo más o menos las edades, porque las vi del mismo tamaño de mis dos hijas, y mis dos hijas tenían 8 y 2 años. Entonces cuando llegaron las niñas, y me hablaron y me dijeron, oye, ¿me das tu nombre? Y se me hacía muy raro porque a uno de periodista nunca le piden autógrafo ni nada de esas cosas. Entonces yo dije, claro, entonces le escribí mi nombre, le puse Univisión 14 y les entregué el papelito. Y la niña mayor me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo soy cristiano, ¿por qué me has visto en una iglesia? Y la niña me dijo, no, yo nunca antes te había visto. Le digo, ¿y por qué me dices que soy cristiano? Me dice, porque es que en tu frente está escrita la palabra Jesucristo. Me dice, y la leo y está escrita en llamas. Me dijo la niña. Y la niña se volteó con la otra niña y se fueron. Mire, yo me senté, yo no hallaba otra cosa que llorar. Llorar y decirle al Señor, ¿sabes qué, Padre? Gracias. Gracias por tu infinita misericordia y gracias porque sé que este es el camino correcto. Gloria a Dios por eso. Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho. Y yo creo que si Dios lo hizo para que lo comparta. Y por eso lo quiero compartir con ustedes de la manera más humilde y decirle, lo que vivimos es real. Nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para ser diferente. En cualquier momento somos llamados a la presencia de Dios y tenemos que mantener nuestra vida en orden y organizada. Hay que entender que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos vida eterna. Hay algo después de la muerte y es una vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, porque he conocido mucha gente que ha dicho, sí, yo quiero, pero su vida sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque no ha salido sino de su boca, tiene que salir del corazón. Dice, del corazón sale para que de nuestra boca sea un testimonio de vida. Entonces, en estos momentos, si hay alguien aquí en este lugar que no haya recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador y quiera empezar por ahí, por recibirlo y arrepentirse, váyase con plena tranquilidad de saber que si en estos momentos Dios lo llama a su presencia, va a poder decir tranquilamente, me he arrepentido de mis pecados, he creído en Él como Señor y Salvador y puedo estar en su presencia ya mismo. Y empiece a cambiar y a ordenar su casa teniendo el Espíritu de Dios en su corazón. ¿Hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón y lo quiera recibir en esta mañana? Levante su mano para que ore por usted. ¿Hay alguien que no lo haya hecho? ¿Ya todos han recibido al Señor?
me puedo ir con la paz y la tranquilidad de saber que todos han recibido al Señor. ¿Quieres recibir al Señor en tu corazón? Dios te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona? Perdone que sea insistente, pero este es el paso más importante que usted da en su vida. Tomar un día la decisión. ¿Nadie más? Muy bien, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar todos. Y los familiares de nuestro hermano que decidió recibir al Señor, por favor, tomen, pongan su mano en su hombro, o las personas que están ahí a su lado, para orar por él. Vamos a orar por él. Muy bien. Y va a repetir conmigo, y todos repitámoslo. Todos vamos a apoyarlo en esto. Señor Jesús, hoy, Señor, yo reconozco que he sido un pecador. Hoy, Padre, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Padre, hoy sé que si muero, estaré contigo. Padre, quiero ordenar mi casa, quiero ordenar mi vida, que tu Santo Espíritu me muestre qué más debo hacer para estar preparado para el día que me llames a tu presencia. Mostrarte una vida como tú has querido que fuera. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por tener el gusto y el privilegio de estar aquí con ustedes. Gracias.